Se habla mucho de ser santo, de santidad e incluso de echarse el santo. Pero de lo que no se habla es que la santidad es una gracia que todo ser humano debe hacer fructificar el amor divino en sus vidas. Les presento, queridos transformadores de vida, a Sor Angélica. Ella nos va a estar acompañando durante la entrevista de hoy. Bienvenida. Gracias, Sor Ingrid, por la invitación y pues saludos a todos. Antes de abordar el tema de la santidad, tú nos podrías, ¿verdad?, decir de dónde eres, qué edad tienes y en qué comunidad actualmente te encuentras. Como ya dijiste, mi nombre es Sor Angélica González. Ahorita estoy en la comunidad de Newberry Park, en la provincia de Estados Unidos, y tengo 33 años. ¿Qué es para ti, Sor Angélica, la santidad? ¿Y qué espera la iglesia de nosotros en esta vivencia como cristiano? Pues para mí, Sor Ingrid, la santidad es un don de Dios que se nos regala a todos a través del bautismo. A través del bautismo nosotros recibimos en germen la santidad, que con el tiempo somos capaces de dar frutos de santidad. Y el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santificador, nos ayuda a llevarlos a la plena realización. También santidad, yo la considero que es esa imitación de Cristo en todas sus virtudes, en su vida, en su palabra, pero para esto primero hay que conocerlo para así imitarlo y llegar a la santidad. También el Papa Francisco en uno de sus escritos ponía que la santidad es el rostro más bello de la Iglesia y pues con toda razón era porque los santos son los que enriquecen y embellecen a la Iglesia. Nos has dicho, Sor Angélica, que la santidad es el rostro más lindo de, ¿verdad?, de la iglesia. ¿Qué tú crees, verdad? ¿O tú crees que un joven, un profesor, un cantante, un político, un médico, etcétera, puede ser santo en este siglo XXI? Efectivamente, Sor Ingrid sonaba a las palabras del Papa Francisco, que la santidad es el rostro más bello de la Iglesia y todos estamos llamados a ser santos, cada uno según su propia vocación. Al padre de familia educando con amor a sus hijos, enseñándole la fe, amando a su esposa como Cristo amó a la Iglesia. El político puede llegar a ser santo rigiendo al pueblo con justicia, con equidad, buscando el interés del pueblo, los intereses comunes y no su propio interés. El cantante podría ser santo evangelizando a través de la música o a través de palabras, acercando a los demás hacia Dios. El trabajador cumpliendo su deber con honradez. Nosotros como consagradas podemos ser santos o estamos llamados a ser santos viviendo con alegría nuestra entrega a Dios y a los hermanos. Por estos días, nuestra familia religiosa de Sierva de María está celebrando el aniversario de nuestra fundadora Santa María Soledad. ¿Nos podrías compartir un poquito brevemente, Sor Angélica, con qué virtudes Dios la engalanó y que gracias a ella, un 25 de enero de 1970, su santidad Pablo VI la proclamó santa y modelo a seguir? Dios engalanó a nuestra Santa Madre con muchas virtudes, pero entre ellas siempre resalta humildad y su caridad. También yo quisiera resaltar en ella su gran fe en Dios y su confianza en la divina providencia. Su caridad para con las hermanas y con los enfermos siempre fue grande. A lo largo de su vida siempre se le ve el amor con el que trata a las hermanas, la caridad con la que socorre a los enfermos, que a pesar de que a veces ellas no tenían nada, poco que tenía para socorrer al necesitado. También su humildad de que cuando se le destituye de su cargo de superiora, y se va a otra comunidad, lo acepta con sencillez porque sabe que esto es obra de Dios y no es obra suya. Se le vuelve a sustituir en su cargo, pues ella lo acepta y también se necesita mucha humildad para volver a aceptar el cargo de superiora y decir, pues es Dios quien lo quiere, es Dios quien lo lleva a cabo y es Dios el que obra en mí.
¿Por qué tú crees que la vida de nuestra Santa Madre Soledad sigue tan vigente en estos días? Considero que su vida y obra sigue vigente en nuestros días porque siempre fue muy concreta hacia una misión muy concreta, que es hacia el cuidado de los enfermos. Y en nuestra Santa Madre vemos un ejemplo de caridad exquisita hacia el enfermo, y cómo ella fue llamada a aliviar el dolor y la soledad del enfermo, viendo a Cristo, sirviéndolo con amor porque veía en él a Cristo. Y pues también nosotras estamos llamadas a servirlo como ella, con esa sonrisa en los labios, con esa caridad exquisita con la que ella también lo sirvió, y sin más afán que el consuelo y la, sin más afán que ofreciéndole el consuelo y la misericordia. Sabiendo, ¿verdad?, y reconociendo que el carisma, ¿verdad?, la esencia de la obra de Madre Soledad sigue tan vigente, ¿qué tú le dirías a ese personal de salud, a los familiares, incluso al mismo paciente, de cómo vivir, ¿verdad?, esta etapa, ese momento de enfermedad, y no verse ni ver al paciente como un estorbo, sino como una oportunidad de encuentro? Profesor Ingrid, lo primero que le diría yo al personal de salud es gracias por el trabajo que hacen al lado del enfermo, al lado del que sufre, y los animo a seguir adelante porque Cristo nos dijo, lo que hagáis con uno de ellos, a mí me lo hiciste. Y es a Cristo a quien servimos. Eso es algo que todos debemos recordar, que a Cristo es a quien servimos a través del enfermo. Ellos son la imagen visible de Cristo en nuestro, y que nuestro trabajo nunca es inútil, aunque a veces lo parezca, o aunque a veces parezca un trabajo ingrato, pues no, cura. Y los invito a seguirlo haciendo con amor, porque todo Dios lo recompensará al cielo, porque dice él, lo que hiciste es con uno de estos, a mí me lo hiciste enfermo y me visitaste. Al enfermo yo le diría hoy que ellos son la imagen visible de nuestro Dios, es a ellos, a Dios, a nuestro Dios, a quien vemos en él, y que no es ningún estorbo. Ellos ahora pueden ser un instrumento de santificación para los demás. Entonces tiene un valor enorme, tiene su sufrimiento, tiene un valor redentor. ¿O qué nos dirías para cerrar este tema? Yo los invitaría a todos a no tener miedo a la santidad, porque no nos va a quitar nada, al contrario, vamos a llegar a lo que Dios esperó y pensó de nosotras desde la eternidad, desde el tiempo que nos creó, y a no tener miedo a apuntar alto, a dejarnos amar y liberar el amor de Dios, a no tener miedo a dejarnos querer por el Espíritu Santo. Y pues los invitaría a también pedirle a la Santísima Virgen, que es la más bendita y la santa por excelencia, que nos enseñe el camino a la santidad y nos acompañe por ese camino, que nos conduce a su Hijo, y al Espíritu Santo también, que nos dé un amor intenso, un anhelo intenso, de ser para la gloria de Dios y para el de nuestras almas, ¿verdad? Y me gustaría terminar con una frase de Bloy que dice, en la vida existe solo una tristeza, la de no ser santos. Creo que con una mejor frase no podemos terminar este tema. Así que muchas gracias, Sor Angélica, por ayudarnos en la reflexión del mismo. De verdad que pues también le pedimos al Señor que te siga ayudando e iluminando en tu vocación y en la misión que te han encomendado. Y a ustedes, queridos transformadores de vida, gracias por acompañarnos. Recuerden compartir, darle like y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Así que sin más, por el momento nos despedimos. Bendiciones y hasta la próxima.